bueno, yo creo que cualquiera que hayáis visto cualquier vídeo de coches de Dubái, el sitio más importante o el principal donde ver todos los vídeos o todos los coches así más exclusivos, solo se encuentran en un sitio, y ese sitio es un lugar que vende sueños. Ese sitio se llama Alain Clash Motors, ¿vale? También está en toda la zona esa en la que están todos los concesionarios, y vais a ver qué pedazo de aparatacos hay aquí. Hay uno que ya tengo fichado, que es un clásico, que me encanta y que me tiene enamorado. No es moderno, ahora os lo voy a enseñar, pero podéis ver con qué empezamos, con un McLaren P1. Impresionante. Bueno, pues vamos a empezar por esta zona, que es el display principal. Como vemos aquí, lo tienen bien chulo montado. Y vamos a empezar hablando del McLaren P1. Han pasado ya unos cuantos añitos desde que se presentó el McLaren P1, se presentó en el año 2012, y desde aquel entonces las Hyper Sport Series, estas que tiene McLaren, en la que sube o las que presentan todos sus modelos más radicales y de hiperdeportivos, bueno, pues ya han pasado otros dos modelos más, que sería el McLaren Senna, que luego lo vamos a ver, que lo tenemos ahí en la entrada, y el último en salir de la casa, el Speedtail, ¿vale? Entonces, de todas formas, podemos hablar de este coche lo que queramos, ¿vale? Porque esto, en el momento en el que salió, pues fue una auténtica pasada. McLaren P1, cuando salió, como ya digo, en el 2012, bueno, pues junto con ese tridente mágico del que ya os hablo tantas veces, el McLaren P1, Ferrari la Ferrari, y el Porsche 918 Spyder, que por cierto tenemos también un par de ellos por ahí sueltos, conformaban el tridente mágico de hiperdeportivos de nueva generación. Este coche cuenta con el mismo motor del McLaren MP4 12C, es un V8 biturbo, pero que gracias a una tecnología híbrida y eléctrica propulsado por un sistema de Kers, bueno, pues el coche tenía ni más ni menos que 918 caballos. El coche es simplemente espectacular. Se habla que no hay nada a día de hoy en McLaren que se pueda comparar con este coche, ni incluso el McLaren Senna, que ya sabemos que es un coche rapidísimo, que frena muy bien, pero que es que este coche es rápido, no, lo siguiente, ya que hacía el 0 a 100 en tan solo 2,8 segundos. Una auténtica pasada. Pero bueno, chicos, si hay un coche que no faltaría en mi colección, sería este, ¿vale? Yo he crecido con este coche en un póster, bueno, en un póster no, nosotros ya somos de una generación un poco más moderna, pero sí con este coche de fondo de pantalla en el ordenador, y la verdad es que es un coche único y muy especial. Solo existen 80 unidades de este, es la versión del Diablo GT. Existe una versión un poquito más radical, GTR, que era directamente la versión de calle del de circuito, y este, sin embargo, era un poquito más light. Y lo voy a entrecomillar mucho el tema del light, porque este coche en sí ya era la versión radical del Diablo. El coche se presentó en 1998, en ese momento Lamborghini ya pertenecía al grupo Volkswagen. Entonces vemos ya una imagen rediseñada en cuanto a su diseño. Estas ópticas ya eran nuevas, recordemos que los primeros Diablos llevaban las luces planas que se levantaban. Este es el Diablo GT, como ya digo, una unidad limitada, 80 unidades. ¿Y qué tenía de especial? Bueno, pues todo se había hecho, todo se hizo especialmente para ahorrar peso, ¿vale? Vemos un frontal totalmente de fibra de carbono, un diseño, como ya digo, renovado, pero vemos un splitter frontal en fibra de carbono. Aquí vemos una salida con un capó mucho más agresivo, una toma de aire en la parte superior, mucho más carbono, y sobre todo, pues también, por ejemplo, un alerón. Vemos un alerón también de fibra de carbono espectacular, y una trasera que me vais a decir si no es perfecta, porque para mí sí que lo es. Este coche sigue manteniendo el mismo motor que llevaba el Lamborghini Diablo VT, por ejemplo. Es un motor de 6 litros V12, que en este caso, en la versión GT, desarrollaba 575 caballos de potencia. Lamborghini quiso ahorrar tanto peso en este coche
porque si recordamos, el Lamborghini Diablo VT ya era el primer modelo en introducir un sistema de tracción total, el que siguen manteniendo hasta día de hoy. Bueno, pues en el Lamborghini Diablo, con esa finalidad de radicalizar este modelo, lo que hicieron fue, bueno, radicalizar y ahorrar peso, pues lo que hicieron fue pues omitir ese sistema de tracción total, y este coche se quedó con una tracción trasera que además, pues bueno, lo hacía un coche muchísimo más divertido. Vemos unas aletas aquí, está ensanchado, es espectacular, o sea, ya digo, este coche es espectacular. Además contaba con unas llantas OZ de tres piezas, unos frenos Brembo mucho más grandes, y como ya digo, esto es un Lamborghini que si ojalá fuese multimillonario, pues bueno, no faltaría en mi garaje, os lo digo de verdad, y yo diría que principalmente he venido a Line Class Motors a ver este cacharro, porque a mí me parece una obra de arte. Y bueno, para todos los que no sepáis, Line Class Motors, este concesionario, es el único distribuidor de la marca Koenigsegg aquí en Emiratos Árabes Unidos. ¿Y qué tenemos por aquí? ¿Qué coche tienen? Bueno, pues el Agera R. El Agera R, que lo vemos en una pintura brillante de fibra de carbono expuesto. Sé que me vais a decir que ya hemos visto un montón de estos, sobre todo cuando estuvimos en Los Ángeles, os podréis acordar de toda la Ghost Squad, el club de propietarios de Koenigsegg, pero la verdad es que este es un coche único, ¿vale? Existen 18 en todo el mundo, nada más. Creo que debe, no pone ni el precio aquí, pero creo que debe de costar pues unos 2 millones de euros más o menos, y la verdad es que el coche es sorprendente. Quien quiera tener algo muy muy exclusivo, único y loco y radical, pues que se compre un Koenigsegg. Y básicamente os lo puedo decir de primera mano, que he tenido la oportunidad y la suerte de poder viajar en exactamente uno de estos, no en el R, sino en el N. Y os preguntaréis, ¿qué hay de diferencia entre el N y el LR? Pues diferencias ninguna, básicamente que el dueño del Koenigsegg se llamaba Neil y quiso llamarle Agera N. Hasta ahí la pijada del coche. En general, veis qué magnífica obra de arte, un coche espectacular, íntegro de fibra de carbono, motor V8 Twin Turbo, o sea, esto es una locura, esto, ir en este coche es una locura. Y como ya digo, yo he ido en uno de estos, he ido muy muy rápido en uno de estos, y básicamente es y ha sido la experiencia más loca que he vivido yo en un supercoche. Así que como ya digo, aquí tenemos Koenigsegg Agera R. Y para mí uno de los coches más bonitos de la historia, y sin duda otra de las joyas que tenemos en este concesionario, el Porsche Carrera GT. Sin duda una de las cosas más exclusivas que ha hecho nunca Porsche, simplemente por la obra de arte que decidieron instalar ahí en su parte trasera. Es un motor V10 de 5,7 litros atmosférico, una auténtica barbaridad, una auténtica locura, y que sin duda, para mí personalmente, es uno de los coches que mejor suenan del mundo. Es un coche que, como ya digo, se empezó a producir hace ya casi 15 años y a día de hoy sigue siendo uno de mis coches favoritos, y que, como ya he dicho, con el Diablo estaría en mi colección, pues este también lo estaría. Y bueno, acabamos de aterrizar en Kia Motors y fijaros lo que nos recibe aquí. O sea, perdonad un segundo, pero es que al lado de este, todo el resto de Bugattis, o sea, parecen una auténtica basura, ¿eh? O sea, os lo digo de verdad. Qué pasada es este aparataco. Este, para que os hagáis una idea, es el nuevo Bugatti Chiron, el Pure Sport. Este ya no lleva alerón retráctil, sino que lleva un alerón fijo, que por cierto es impresionante. Y fijaros qué parte trasera, como ya digo, ¿eh? Está al lado de otros Bugattis. Incluso ahí tenemos uno de Mansory. Pero es que esto es una locura. Esta es la última joyita de Bugatti dentro de la gama Chiron. Desde aquí, desde lo alto, podemos ver
el motor, un W16 con cuatro turbos, lo acaban de traer ahora mismo y ya digo, es una locura. De este solo existen 60 unidades en todo el mundo y creo que está a la venta por unos 5 millones de euros, o sea que para que os hagáis una idea, qué locura aquí en Kia Motors. Y bueno, pues aquí tenemos dos rarezas de Lamborghini, a cada cual más raro. Lamborghini Gallardo, LP574 super ligera, toda una delicia de coche y uno de mis favoritos. Y aquí el Gallardo, la versión Super Trofeo Stradale, supone que es una versión mucho más radical que la super ligera. Como ya digo, esto es una cosa muy rara de ver y que, como no, aquí los Emiratos Árabes Unidos lo tienen. Por cierto, unidad que es, como ya digo, más radical que la super ligera y que tiene un interior pues bastante radical y agresivo, con unos baquets y todo el interior en fibra de carbón. Por cierto, zona Porsche, tenemos por aquí GT2 RS y ahí el GT3 nuevo. Bueno, pues esto es Kia Motors, 6 Bugattis aquí. Esta es toda la zona de Ferrari. Vemos una primera línea entera de los 812 GTS. Atrás un F12, pero también tenemos la versión coupé. Y ahí detrás está el SF90 Stradale. Dentro de esa sala que no nos dejan grabar, hay unos coches muy interesantes. Y hay un LaFerrari. Bueno, un LaFerrari, hay tres LaFerraris, un Lamborghini Reventón. Está el Speedtail ahí afuera. E incluso un Gumpert Apollo, y hay coches pues muy interesantes, como ya digo, pero que no nos dejan grabar. Así que nada, voy a intentar hacer un poco el chanchullo y enseñaroslo en la medida de lo posible. Bueno, pues aquí, después de todo el día, terminamos. Dubai se hace de noche, sigue haciendo 37 grados, 38 grados, una locura, pero bueno, terminamos en Kia Motors. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy descubriendo las mayores joyas que hay por aquí por los concesionarios de Dubai. Y nos vemos en el próximo con una sorpresita.